PlayStation y Lego acaba de invertir cada uno 2,000 millones de dólares en Epic Games, envolviendo aún más a las dos compañías en el futuro de Epic. Así que hablemos de eso. ¿Nos escuchas? Bienvenidos de nuevo a The Nerf Report en español y pasemos directamente a las noticias de hoy. Epic Games ha cerrado otra ronda de financiación en la que PlayStation invirtió 1,000 millones de dólares en Epic Games, junto con el grupo Lego, igualando la inversión de 1,000 millones de dólares, llevando la valoración de Epic a 31.5 mil millones de dólares. Y curiosamente, esta es en realidad la tercera inversión de PlayStation en Epic. Como Sony invirtió originalmente 250 millones de dólares en el 2020 y al año siguiente Sony siguió con otra inversión de 200 millones de dólares, entonces con la última inversión Sony ha invertido casi 1.5 mil millones de dólares en Epic Games. 1.5 mil millones de dólares. Definitivamente es un juego de poder cuando se trata de confesar tu amor. Quiero decir, cuando conocí a mi ahora esposa, vendí mi PS Vita para llevarla al baile de graduación. ¡Y ahora estamos casados! Tremenda inversión. Dejando caer 1.5 mil millones de dólares en la persona que amas, no puedo esperar a ver qué obtienen de eso. El CEO de Sony, Kenichiro Uchida, comentó sobre la inversión diciendo: como empresa de entretenimiento creativo, estamos encantados de invertir en Epic para profundizar nuestra relación en el campo del metaverso, un espacio donde los creadores y los usuarios comparten su tiempo. Uchida también señaló que esperan que la inversión en Epic y su tecnología acelere los esfuerzos hacia unas nuevas experiencias digitales para fanáticos en deportes y otras iniciativas de producción virtual. Entonces, para aquellos de ustedes que se preguntan qué obtendrán si pierden 1.5 mil millones de dólares de su prometida y obtienen una nueva experiencia digital para fanáticos y algunas cosas de metaverso, el PlayStation Vita fue una mejor inversión. Ahora, como mencionamos anteriormente, Lego Group también invirtió 1,000 millones de dólares en Epic Games. Y un nombre que voy a matar al 100%, así que disculpen de antemano, Soren Thorup Sorensen dijo: una parte de nuestras inversiones se centran en las tendencias que creemos que afectarán el mundo futuro en el que viviremos nosotros y nuestros hijos. Un futuro lleno de casas de ladrillos de Lego que no coinciden y personas constantemente preguntando como: ¿has visto la pieza que parece un ala de pollo invertida? No, no la perdí. Todas las piezas estaban aquí. Solo no sé dónde están. Sorensen continuó diciendo: esta inversión acelerará nuestro compromiso en el mundo del juego digital y nos complace invertir en Epic Games para respaldar su viaje de crecimiento continuo con un enfoque a largo plazo hacia el futuro metaverso. Si no tienes idea de qué está hablando Sorensen aquí, está haciendo referencia a las noticias recientes, que Epic Games y Lego se unirán para crear un metaverso familiar para niños. De todos modos, volviendo a la historia, el CEO de Epic, Tim Sweeney, también comentó sobre la inversión diciendo: esta inversión acelerará nuestro trabajo para construir el metaverso y crear espacios donde los jugadores puedan divertirse con amigos. Las marcas pueden crear experiencias creativas e inmersivas, y los creadores pueden construir una comunidad y prosperar. Pero basta de mí. ¿Qué piensan todos sobre la noticia de que Lego y PlayStation invirtió en Epic Games? ¿Estás emocionado? ¿Intrigado? ¿Decepcionado? Déjame saber tu pensamiento en la sección de comentarios abajo. Gracias a The Gaming Arena Podcast por las traducciones y doblajes. Si quieres ver más videos sobre los juegos en la nube, busque el enlace en la descripción de este video.